Bueno, pues lamentablemente las noticias en el frente económico no son buenas. Y no son buenas para el final del año pasado, que se creía que iban a ser bastante mejores de lo que se esperaba originalmente, pero tampoco son buenas para el comienzo de este año. Y arranquemos por esta información de la bitácora empresarial de Fenalco. Esa bitácora lo que dice es cómo les va a los afiliados a Fenalco, que son los comerciantes, en distintos momentos del tiempo. En concreto, en este caso, en el mes de diciembre, que se supone que ya con una apertura bastante grande de los comercios, iba a ser el mes clave para la recuperación del sector. Y ustedes han visto los datos, hay 38% de los encuestados en esa bitácora que dicen me fue peor que en diciembre del año 2019. Hay un 24% que dice que le fue mejor, pero 38% le fue peor. Y habrá personas que dicen, pues claro, pero es que ¿cómo pretendían que le fuera mejor al comercio si hay tanto desempleo, si en todo caso la economía está muy resentida, era difícil que le fuera mejor? Bueno, ahí tienen ustedes la primera cifra, diciembre, que era un mes relativamente promisorio por estar abierto el comercio. Enero, un mes complicadísimo, un mes lleno de cierres en Bogotá, ustedes lo han visto, lo hemos anunciado aquí, en otras regiones del país también, en otras ciudades, y eso está haciendo resentir la economía. Fedesarrollo, donde yo trabajo parte del día, ha hecho unos primeros estimativos de los costos que va a tener para la economía los cierres de enero. Y se estima que pueden costarle a la economía entre 0,8% y 1,2% del Producto Interno Bruto. Eso es una barbaridad. Si uno dice, bueno, la economía colombiana iba a crecer 4,5 o 5, bueno, empiecen a quitarle estas cifras que estamos diciendo, entre 0,8 y 1,2% del Producto Interno Bruto, pero con un costo grande también para la mano de obra y para la fuerza laboral. Se estima, o se han hecho los cálculos en Fedesarrollo, que entre 146 mil y 220 mil empleos se perderían por cuenta de esos cierres del mes de enero. Una situación sin lugar a dudas muy complicada. ¿Eso qué significa para el primer trimestre? Crecimiento negativo. ¿Pero cómo así? ¿Si este no era el año de la recuperación? Pues sí, pero arrancamos en confinamiento y arrancamos muy mal con pie izquierdo todo este proceso. Por lo tanto, primer trimestre del año seguramente va a haber crecimiento negativo frente al primer trimestre del año pasado, que no había pandemia. Y eso significa que las cuentas para el año completo se empiezan a desinflar. 5%, ya nada de eso. 4,5, muy difícil. 4, difícil todavía. Seguramente este año el crecimiento va a estar por debajo del 4%. Y sigan contando, porque mientras no tengamos aquí vacunas y no se empiece a bajar la curva de contagios y la curva de fallecimientos, las cosas van a seguirse complicando.